Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video, una nueva camioneta y realmente una nueva marca dentro del canal. Hoy estamos con la nueva Audi Q2, que bueno, realmente no está nueva, ya llevaba varios tiempo en nuestro mercado, en nuestro país, pero sí estrena motorización, estrena ciertas cositas estéticas y sobre todo estrena versión y nomenclatura. Esta Q2 que tenemos acá es la versión 35 TFSI, única versión que llegará a nuestro país, y acá se las vamos a presentar. Bueno, la Q2 es una camioneta bien interesante porque está montada o está fabricada sobre la plataforma MQB del grupo Volkswagen. Esta plataforma la utiliza Seat, la utiliza Skoda, la utiliza Volkswagen y obviamente la utiliza Audi con la Q2 y con el TT, y si no estoy mal con el A3 de generación pasada, todavía no es nuevo, y es una plataforma bien interesante y muy versátil. Ahora, pasemos a ver la parte estética de esta camioneta. Viene con luces full LED. La parrilla single frame ahora es un poco más cuadrada y acá este ángulo es mucho más agresivo que el pre-facelift. Tenemos fondo negro y obviamente los cuatro aros de Audi. Esta parte simula unas entradas de aire, también es totalmente nueva para el año 2021 y la hace ver mucho más agresiva y mucho más juvenil. Tenemos rines de 17 pulgadas para esta versión, que tiene un color bastante bonito y un diseño con una partida bien interesante. Siguiendo por acá tenemos unas líneas de diseño muy interesantes. Esta línea para acá parte, acá se divide en dos. Este tratamiento ya lo habíamos visto en la 2008, hace unas semanas atrás. Y acá atrás se volvió a unir formando otra vez un triángulo. Algo interesante es que tenemos esta parte del pilar C y D en color distinto a la carrocería, en este caso es gris, y hace ver el techo flotante. La parte de atrás también es bien interesante porque también tenemos luces totalmente LED con un diseño bien interesante. Acá tenemos una parte muy similar a la que habíamos visto en la parte frontal con los dos reflectivos, y ahora ya no tenemos salidas de escape. Tenemos una especie de tipo difusor en un tono gris aluminio y los escapes están aquí abajito ahí al fondo. Esa es prácticamente la parte estética de la Q2. No cambió bastante, las movidas siguen siendo las mismas que ya conocíamos desde el 2017 y vamos a verla por dentro. Para hablar de esta camioneta, empecemos por las puertas, que tenemos acá un acabado en plásticos semisuaves, acá tenemos plásticos duros, acá otra vez plásticos semisuaves con todo el controlador para los espejos, acá la apertura que está en acabado tipo aluminio. Las sillas para esta versión son totalmente tapizadas en tela con un ajuste también totalmente manual, algo bien interesante que tiene esta camioneta. Es una silla muy cómoda, muy interesante y está perfecta para viajes largos. Ahora, en el interior tenemos un volante bien interesante que sí está forrado en cuero. Este volante, acá a la izquierda tenemos todo el control del Virtual Cockpit y acá para controlar la navegación, los controles de por voz y controlar el volumen. Este volante también es de ajuste totalmente manual y tiene la función telescópica. El tablero es totalmente digital. Ahora tenemos el Virtual Cockpit con una pantalla de 12.3 pulgadas, si no estoy mal, totalmente a color, totalmente configurable, bueno, configurable más o menos, porque podemos cambiar la disposición de los relojes, podemos ponerlos así pequeñitos o tenerlos así de tamaño completo. En la parte central sí podemos modificar el tema de la información. A la izquierda tenemos toda la información del computador de a bordo y acá también podemos ampliarlo un poco. Algo interesante es que tenemos el sistema MMI de conectividad con esta pantalla, que a mí me gusta y no me gusta. Me gusta porque tiene unos colores muy interesantes, unos colores muy vivos, y no me gusta porque únicamente se controla desde esta ruedita acá en la parte central y, por ejemplo, en el tema de mapas, eso es lo que tenemos del mapa. No tenemos mayor información, no nos podemos acercar, no tenemos información pues más actual de vías, de nada. Únicamente tenemos como una posición global con la altitud aquí en la parte derecha. Si lo queremos lo podemos alejar hasta ver como ya toda la tierra, por decirlo así, pero no podemos acercarnos más y eso es lo que vemos. Complementando acá con el tema del Virtual Cockpit, si lo ponemos acá grande, al igual podemos ver el mundo
pero no podemos ver realmente un mapa. Acá abajo, hablando de estos temas, tenemos el puerto USB tipo A para cables de cargadores, acá una toma redonda de 12 voltios, dos portavasos de un tamaño algo pequeño, pero están bien. Un celular algo grande no va a entrar ahí, pero por lo menos el mío entra. Acá tenemos sistema de encendido por botón, el control de la transmisión, que es totalmente lineal. A la parte derecha tenemos el modo sport o el modo manual, dependiendo del modo de manejo. Y algo curioso que a mí nunca me ha gustado de los carros del grupo Volkswagen es que siempre está el más hacia arriba y el menos hacia abajo, cuando en la práctica debería ser al revés, pero bueno, mejor controlarlo a través de las levas. Acá, como ya les había dicho, tenemos el sistema del MMI, toda la información con algunos atajos, acá la ruedita, en fin. Y acá por último tenemos el sistema del freno de mano electrónico. Donde realmente cambió esta camioneta es en el tema de las motorizaciones, porque antes teníamos un motor 1.0 o 2.0 en dado caso. Ahora tenemos un motor 1.4 litros turbo de 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Otra cosa interesante es que tenemos varilla totalmente neumática para sostener el capó. Ya me puedo alejar para mostrárselo. Bueno, este motor es bien interesante por dos motivos. El primero es porque es un motor bastante interesante, muy potente para el tipo de carro que es, y es un motor económico. El segundo punto interesante es que este motor es usado por varios carros del grupo Volkswagen. Lo usa el Golf TSI, lo usa el Jetta TSI, lo usa esta camioneta Q2, lo usa el A3 nuevo. Es un motor que realmente funciona bastante bien. También tiene su uso en Seat y en Skoda. Está acoplado a una caja automática doble embrague de 8 velocidades y, por supuesto, tracción delantera. Bueno, espero que nos estén escuchando muy bien porque tenemos una cámara nueva, y también espero que ya se hayan suscrito al canal y que por lo menos le hayan dado like si les gustó el video. Bueno, si les está gustando el video, y si sí, compártanlo para tener cada día más carros. Si se dan cuenta, ya hemos tenido bastantes carros en los últimos semanas, en los últimos meses, y esto pues es gracias a las vistas de ustedes. Bueno, ya entrando en materia, ahora sí miremos qué tan buena es la Audi Q2 en temas de manejo y en temas generales. El manejo del Audi Q2 es bien interesante porque a mí me ha gustado mucho, y como SUV se siente bastante bien. La suspensión es cómoda, pero no llega a ser tan brincona, está súper bien. El tema del motor está también perfecto, 150 caballos de fuerza para esta camioneta diría yo que son suficientes, no se siente que le hace falta potencia en ningún momento. La caja tiene su lado amable y su lado no tan amable. En el modo automático funciona perfectamente, siempre va a querer llevar el cambio más alto y los cambios son casi imperceptibles, pero si uno la pasa al modo manual, ahorita vamos en quinta. Si notaron el movimiento de mi cabeza, no fue exagerado para nada. Si uno hace el downshift, se siente como que amarra mucho el carro y ya después como que lo suelta. Es una sensación bien rara ahí y que realmente no debería notarse tanto. Otra cosa es que pues si uno la quiere llevar en modo manual, es que funcione en modo manual. Pero allá después de 6.000 revoluciones por minuto, la camioneta sola hace el cambio, y eso es otra cosa que no me ha gustado del todo. Pero es una caja súper rápida, es una caja súper responsiva, que así uno vaya en automático, en sexta y acelera a fondo, la camioneta responde súper rápido, hace el cambio a segunda o tercera dependiendo, y responde bastante bien. El tema de los materiales, hay que ser sinceros si realmente los materiales dejan algo que desear, porque pues no está tan acorde al tema del precio, pero pues es lo que tenemos, es lo que Audi ha decidido traer a nuestro país con esta camioneta. Y en general creo que en todos los mercados tiene la misma calidad de materiales. Acá también tenemos plásticos un poco más blanditos que se sienten mejor, se ven mejor
y seguramente con el tiempo estos materiales van a durar casi que para toda la vida. El volante tiene un muy buen tacto, es un volante forrado en cuero, con levas plásticas tras el volante. Las levas son algo pequeñas, pero pues para el tipo de camioneta que es, diría yo que están bastante bien. El aro sí es algo grande para mi gusto, me hubiera gustado un volante un poquitico más pequeño, pero pues se entiende que es de este tamaño por lo que es una SUV. Y el tema de la posición de manejo, a mi gusto está un poco alta. Mercedes y BMW sí te dan un poquito más de sensación deportiva, de permitir bajar la silla un poco más, pero bueno, es lo que tenemos. También extraño un poco el sunroof, se extraña un poco de pronto la silla sea en cuero o en cuerina o en cuero ártico o vinil cuero, como lo quieran llamar. Si hubiera estado un poco mejor ese toque, pero pues bueno, a Colombia únicamente van a llegar con sillas de tela. Ahora, ¿qué me ha gustado del carro? Y son bastantes cositas. El tema del virtual cockpit se me hace muy bueno, tiene muy buena información, se ve bastante claro. Si uno lo quiere con las agujas bastante grandes, los muestra bastante grandes. Si uno las quiere pequeñitas y tener la otra información más grande, también lo hace. Se ve, me hace bastante bien. Y tampoco cambian de color respecto al modo de manejo. Únicamente nos sale abajo en qué modo estamos, si es en el efficiency, en el comfort, en el dynamic o en el individual o en el auto. En el auto pues es como que va evaluando el terreno y va como configurando los reglajes del carro. La pantalla central también se me hace muy buena porque los colores que tiene están bastante bien, es muy nítida y realmente uno no le hace falta que no sea táctil. Sí, hubiera estado más chévere que fuera táctil y eso, pero no hace falta. El MMI tiene buena información, pero pues está algo justo. Ya les dije, el tema de los mapas, que pues realmente no son mapas, sino pues es una información, podría haber estado mejor. Y ya, eso es básicamente lo que tenemos. No tenemos control de punto ciego, no tenemos control de crucero. Sí tenemos auto start stop, pero no tenemos auto hold. El aire acondicionado es manual, totalmente manual, de una única zona. Atrás tampoco tenemos salidas de aire acondicionado. Entonces esta camioneta está bien, tiene unos puntos muy buenos, tiene unos puntos no tan buenos y definitivamente tiene bastantes puntos por corregir, aunque pues hay que hablar del tema del precio. Ahorita los carros realmente están bastante costosos acá en Colombia, donde la BMW X1 está por más de 140 millones de pesos, la GLA está tocando casi los 160 millones de pesos, pero pues eso ya serían competencias más de la Q3. Esta está como ahí en el medio entre, no soy un hatchback, no soy una SUV, soy algo bicho raro ahí en la mitad. No siendo más, yo los dejo por el día de hoy. Recuerden, la reseña de la camioneta con toda la información, con información de consumo, las fotos, lo que tiene, lo que no tiene, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, todo, que no se puede resumir en un video, va a estar en la página web. El link va a estar acá abajo en la parte de la descripción del video. También no olviden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, en todo lado donde encuentren Pitstop Magazine, síganos ahí, porque pues el tema de traerles carros nuevos también depende de que ustedes vean los videos, de que ustedes nos sigan, de crecer cada día un poco más. Y nada, nos vemos en una próxima. Bye, bye.